音楽が好き？ゲーム音楽をもっと知りたい？例えばファミコンサウンドから。アレンジまで。よろしい。ならばみんなまとめてビットからオーケストラへだ。このポッドキャストはライトリスナーもヘビーなゲーオンオタも楽しめる内容でお届けします。さらにメキシコや世界のインディーズアーティストによるテーマを扱うコーナーもあるよ。ゲーオタのゲーオタによるゲーオタのためのゲーム音楽ポッドキャスト、ビットからオーケストラへ、今から30分、お聞き逃しなく。Bienvenidos al capítulo número 106 de su podcast de música de videojuegos, del Beat a la Orquesta. Y en esta ocasión pues tuvimos la obertura de un videojuego pues clásico, casi como un himno para los caballeros en Japón. Pero bueno, antes de entrar en temática, nos presentamos de mi lado derecho en los controles, como cada programa, la señorita... Konoyo ni aku ga aru to sureba.
人の心と。Muy inspirada el día de hoy y con referencia mucho a lo que vamos a platicar en este capítulo del podcast. La señorita Maizán en los controles y Anuar Sánchez en los micrófonos, en donde en esta ocasión, en el capítulo número 106, vamos a abordar un tema que pues prácticamente no lo habíamos tocado directamente. Habíamos visto en temporadas pasadas o hablado anteriormente acerca de pues lo que es la adaptación grupal de la música de videojuegos, de ahí como ya se adapta incluso a versiones vocales y que son interpretados por grupos. Más sin embargo, no habíamos hablado de en qué momento se logró sintetizar esa voz que se escuchaba en las versiones cantadas de los videojuegos a nuestros cartuchos, en este caso que vamos a abordar de Famicom o de las arcades, que es un punto muy interesante y que muy pocas veces se habla dentro de este desmenuzamiento de la evolución de la música de los videojuegos, y que pues prácticamente ya tiene un, ¿cómo les diré?, unas partes muy principales que destacaron en su momento por tanto la tecnología como por pues lo que en sí conlleva realizar un tema vocalizado para un videojuego en la época de los 90s. Entonces, pues en este capítulo que le titulamos Game Songs 1, pues va a ser como una serie de varias intervenciones en donde vamos a hablar precisamente de esta parte de la historia de la música de videojuegos, de cómo se fue introduciendo la parte vocal hasta llegar a los sistemas digitales de PlayStation, en donde pues prácticamente ya no implicaba ningún problema. Más sin embargo, todavía hay un pequeño background o un antepasado de referente a este tema. Nuestros medios de contacto: nuestro blogger vitorquesta.blogspot.mx, nuestro Twitter @vitorquesta, nuestro correo electrónico vitorquesta@gmail.com y las páginas de coleccionistas de videojuegos en México y del Vital Orquesta Podcast. Vamos a escuchar el primer tema de la selección de este capítulo y lo reseñamos regresando.
Estamos de vuelta. Lo que acabamos de escuchar no es un error ni un archivo que sacamos de baja calidad, sino que más bien es el tema del videojuego Psycho Soldier de la marca SNK. Y pues prácticamente este tema lo sacamos de una compilación de la cual ya hemos hablado anteriormente, la compilación que se llama Legend of Game Music, la parte número 2, la caja platino, editada en el año del 2006. Y que pues exactamente es como que ese rescate de todos los temas de música de videojuegos en su primera etapa. Originalmente este tema fue editado en el año de 1987 en un audiocassette que se obsequiaba prácticamente como promocional, en donde pues incluía este tema cantado por Kaori Shimizu. Este tema, así como lo escuchan, por eso preferimos sacarlo de la caja de la Game Music Box. Así como lo escuchan, se escuchaba en el arcade realmente. Entonces fue de las primeras versiones sintetizadas en FM que incluían la voz. Incluso en esta versión de la Platinum Box de Games on Legend trae varias versiones, la versión en japonés, como lo escuchamos al principio del tema musical, y también trae la versión en inglés. Esto fue algo muy avanzado en su época, porque pues permitía sacar del mercado japonés estas arcades y ponerlas en una traducción inglesa, por ejemplo, ¿no? Que era el mercado más común. Entonces, pues prácticamente este fue uno de los temas que destacaron en su momento y que marcaron una importancia en cuanto a la musicalización de videojuegos y sobre todo de la voz sintetizada dentro de un arcade en este caso. Posteriormente vamos a encontrar también algunos otros ejemplos como el videojuego Dawn of the World, que pues prácticamente fue de los primeros videojuegos en el año de 1994 en los que incluyeron también temas vocales. Dawn of the World, un videojuego muy parecido a Final Fantasy 4 que le achacan mucho, ¿no? Que es casi como un fusil, pero pues incorporaba también un tema cantado en 16 bits en este caso, ¿no? Vamos a seguir con los ejemplos, vamos con el siguiente tema y lo vamos a reseñar al principio, que pues corresponde a un videojuego que seguramente muchos de ustedes lo jugaron y que pues vamos a escuchar primero y lo reseñamos regresando. Thank you.
Lo que acabamos de escuchar fue el tema Yume wa Owaranai. Este tema, cantado por Yoshida Yukari y compuesto originalmente por Yasunori Iwasaki y Keiichi Takenaka, correspondiente a un videojuego que seguramente muchos de ustedes sí jugaron aquí en América, aunque no escucharon esa introducción que tenía originalmente. El tema que escuchamos fue extraído de los formatos SPC, pero de la versión de Super Famicom japonesa. En la versión americana se omitió este tema, desafortunadamente, para cartucho, hago esa aclaración. Pero que pues prácticamente fue muy destacado. Seguramente si ustedes jugaron el videojuego Tales of Phantasia lo van a ubicar, aunque sea en su versión instrumental. Pero aquí me gustaría preguntarle a la señorita Mai-san, ¿cuál fue su impresión al escuchar este tema en un Super Famicom? Todo el mundo se sorprendió. Estamos hablando del año 1995-94, sí. Entonces, pues prácticamente a mí me pasó cuando vi PlayStation y escuché el tema de Star Wars en orquesta y tal cual la película, ¿no? Pero en Japón no me imagino cómo sería la reacción de los jóvenes o de los chavos de aquella época. Obviamente videojuegos en PC o algo así que ya tenía unos temas que ya cantados, pero esa de consolas domésticas, digamos, que es casi de los primeros videojuegos que tenía así voz sintetizada y de la versión cantada. Y obviamente, como desde ahí que videojuego también ya lleva un tema original, entonces como agrega o aumenta su capacidad y la historia que estás dentro de contando. Muy interesante. Y sí, un punto muy importante que tocó la señorita Mai-san es precisamente, ¿no? La industria de la PC ya era otro rollo también. Y pues sí, tenemos un antecedente más específico. Pero aquí lo que tratamos de destacar es precisamente cómo se aprovechaba la tecnología dentro de lo más común que había en las casas en aquel entonces, ¿no? Entonces, pues prácticamente esta parte de la industria es muy interesante porque pues sí, la PC o obviamente consolas como la PC Engine con las expansiones para CD-ROM. De hecho, este mismo videojuego, ¿no?, ya alcanzó versión para PlayStation y para otros sistemas. Entonces, pues prácticamente ya se estaba rompiendo esa brecha entre pues la calidad digital y pues la calidad de 16 bits, ¿no?, de las capacidades. Entonces, prácticamente fue un esfuerzo tecnológico increíble de los desarrolladores para adaptar los temas. Otro tema que también vivió esta transformación, de los que podemos hablar, es por ejemplo Nobunaga's Ambition Tenshouki, que también tuvo su versión para 16 bit y la versión con la orquesta, ¿no?, que incluso fue grabado con la Orquesta Sinfónica de Varsovia. Entonces, prácticamente aquí ya se estaba pues atravesando esa línea, ¿no?, entre lo posible y lo imposible en cuanto a las capacidades musicales de las consolas de videojuegos. Entonces, a partir de aquí, pues ya vamos a escuchar temas más desarrollados, ya sin tanto esfuerzo para adaptar, que es precisamente el tema con el que vamos a seguir, que corresponde a un videojuego que también muchos de los fans y seguramente jugadores ya de la vieja escuela reconocen, el videojuego Popolocroix, que también tuvo un tema muy interesante y que pues destacó mucho en Japón y yo creo que también aquí en América. Vamos a escuchar el tema y regresamos para reseñarlo, para pues ya casi cerrar el podcast. Espero les esté gustando y sigamos con esta temática tan interesante que pues vale la pena mucho contarla. Keiwa o shinjite ita ooji wa nani mo kizukazu ni ita osanai Pietro no
Estamos de vuelta. El tema que acabamos de escuchar, seguramente ya conocido por muchos de ustedes, Pietro no Journey, o bueno, el viaje de Pietro, en japonés Pietro no Tabidachi. Y este pues tema corresponde al videojuego de Popolo Cruz, editado en el año de 1996, y que pues prácticamente fue un tema es editado para demostrar las capacidades de la PlayStation. Precisamente un año después de que sale la consola, se edita este videojuego. La vocalista es Julieta Shibata, una Nikkei parece ser, ¿no? Bueno, quién sabe, no sabemos, no hemos indagado bien en su biografía. Pero bueno, y pues prácticamente este tema también se incluyó en la compilación del décimo aniversario de la PlayStation, que ahorita ya estamos celebrando 20 años. Pero en la celebración del décimo aniversario de PlayStation se editó un álbum que se llamaba Sony Computer Entertainment Game Music Collection, y que pues prácticamente incluía todos los temas de la primera década de la PlayStation que fueron un hit o destacaron en la industria. Prácticamente ya a partir de aquí todos los temas que se han editado, que seguramente ya las nuevas generaciones ubican perfectamente, ya no tuvieron transformaciones en varios formatos, ¿no? 32, 16 bits, sino que ya era posible incluirlos totalmente en su banda sonora sin necesidad de adaptación prácticamente. Entonces aquí ya nace una nueva era en cuanto a la realización musical y de edición de videojuegos. Nos vamos a despedir con el último tema, un tema que, como les comentaba al principio, es como un himno para los caballeros. ¿Por qué, señorita Maizan? ¿Por qué es un himno para los caballeros en Japón? No sé si de jugarlo en de videojuego que se llama Sakura Taisen, que salió en Sega Saturn y tiene mucha capacidad de animación y todo. Y de este videojuego típico que se dedica a una agrupación de las muchachas que batallan. Entonces, uh-huh, para esas muchachas cada quien tenía fans y además de doblaje, actrices de doblaje, uh-huh, eran de moda, ¿no? De aquella época. Seiyus, ¿no? Ajá, Seiyus. Uh-huh. Entonces, hasta fans de Seiyus que iba al concierto para cantar juntos y todo. No, y hasta baile y todo hicieron, ¿no? Si ustedes indagan en internet van a ver cómo es la capacidad del fan jugador en Japón en esta época de los videojuegos, que pues como les mencionamos en un principio era una revolución prácticamente en la tecnología. Nos despedimos con el tema de Sakura Taisen, que se llama Declaration de Imperial Floral Assault Group, precisamente el tema del videojuego Sakura Taisen, extraído del álbum Sega Saturn History Vocal Collection, en donde pues prácticamente es la versión que les platicaba del de Sony Computer Entertainment, pero en la versión de Sega. Entonces nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias por escuchar el podcast y muchos saludos a nuestros nuevos escuchas. Nos vemos. Tomo arigato gozaimashita, Maizan. Tata
敗であっても私たち